Un alarmante número de casos de violencia contra la mujer se presentó este fin de semana en el Valle del Cauca. En Jamundí, una mujer de 37 años fue asesinada con arma blanca, al parecer por su compañero sentimental. En Cali se reporta la situación más dramática. 4 mujeres fueron asesinadas en el oriente, 2 de ellas por balas perdidas. Los otros 2 casos corresponden al de una mujer que fue atacada por un menor de edad, al parecer por microtráfico, y el de una señora de 63 años que fue hallada sin vida en su vivienda. La idea de nosotros en este tema es poder hacer una sensibilización de este tema para que haya una atención más humanizada a las mujeres víctimas de violencia. En lo corrido del año, 15 mujeres han sido asesinadas en el departamento. Lo más preocupante es que el año pasado se reportaron más de 80 homicidios en el Valle, siendo el primer departamento con mayor número de mujeres asesinadas de forma violenta en el país. Podemos denunciar desde la fiscalía, de la comisaría de familia, podemos denunciar con la policía. A estos casos se suman las últimas horas el ataque a una mujer de 78 años en el municipio de Zarzal. Según las autoridades, desconocidos ingresaron a la vivienda, al parecer por robarla, siendo golpeada y abusada. Ante esta problemática, la gobernadora del Valle, quien fue ponente de la ley 1257 que protege los derechos de las mujeres víctimas de agresión, sostuvo que se debe hacer urgente una cruzada en contra de la violencia contra la mujer. Vamos a trabajar con los alcaldes, el viernes tenemos la primera reunión con los alcaldes para que cada alcalde pueda establecer su ruta clara y nosotros podamos apoyar esa ruta para que de esa manera nosotros podamos tener todos los recursos de promoción, de prevención, pero también de acción. También manifestó que trabajará para que se pueda implementar una línea 018000 para atender a las mujeres víctimas de agresión. Las mujeres que son violentadas tienen que denunciar. Es la única forma de nosotros poder protegerlas. Por su parte, la gestora social dijo que es importante el acompañamiento a la mujer víctima de agresión y a los hijos que quedan huérfanos. Desde la Gobernación del Valle vamos a lanzar unos programas que van a hacer acompañamiento a estas mujeres en todos los municipios del Valle del Cauca, no solamente en Cali, sino en todos los municipios del Valle del Cauca. Los casos de violencia contra la mujer serán debatidos mañana en la Asamblea Departamental para analizar la situación actual y conocer las estrategias para enfrentar esta problemática. La educación de los niños y jóvenes del Valle del Cauca, la salud de las familias y el apoyo a nuestros deportistas está en mano de todos. A través del pago oportuno de los impuestos departamentales, los contribuyentes aportan a este desarrollo que tanto necesita el Valle del Cauca. Hay que pagar los impuestos para que podamos tener los recursos suficientes para hacer inversión social. Los ingresos por recaudo de impuestos se convierten en inversión social y favorecen a las clases más necesitadas del departamento. Con esa plática se hace inversión en los hospitales y se genera deporte. Un pueblo sano y un pueblo especialmente que hace deporte es un pueblo que tiene menos posibilidades de buscar adicciones o comportamientos no santos. Parte de esos impuestos que pagamos van para el deporte, van para la promoción de nuestros deportistas, van para incentivar a nuestra niñez y a nuestra juventud a hacer deporte. El tema de infraestructura educativa, el Estado coloca unos recursos y le corresponde al ente departamental complementar esos recursos. ¿Estos recursos de dónde salen? Obviamente van a salir de esos impuestos que son los que está pagando la comunidad aquí y el ente privado. El Valle del Cauca necesita el compromiso de todos. Ahora que inicia el pago del impuesto automotor, se invita a toda la ciudadanía a pagar a tiempo esta obligación. Dotación para el centro de salud, el mejoramiento de la escuela, capacitaciones y apoyo para proyectos en reciclaje fueron algunas de las peticiones que los habitantes de Ladrillero le hicieron a la gestora social en su visita a Buenaventura el fin de semana. Fue muy interesante, fue una experiencia muy linda y vamos a estar muy de cerca mirando y brindando apoyo, acompañamiento y gestión a esta comunidad tan linda rural de Buenaventura. La gestora social en compañía de la primera dama de Buenaventura emprendieron también un proceso para capacitar en recreación a 80 jóvenes. Para que hagamos lúdicas y juegos en los barrios y en las calles, mientras creamos la necesidad de los parques que es tan importante para la población bonaverense. La gestora social aseguró que tocará puertas con la empresa privada para ayudar a los habitantes de la zona rural de Buenaventura para mejorar sus condiciones de vida.